Hola, bienvenidos todos una vez más a nuestro programa En Defensa de tu Salud, un programa, como sabéis, dedicado a vosotros para que entendáis, que entendamos entre todos los avances de la tecnología y de la ciencia y de aquellos productos, sistemas y sustancias que nos rodean y que pueden ser muy beneficiosos y que, por otra parte, además, en casos particulares pueden suponer un riesgo para la salud. En el día de hoy vamos a presentar el tema de las nanotecnologías. Recordad, sin duda, que tenemos un correo al que, desde luego, estamos siempre atentos de recibir vuestras dudas y vuestras consultas, que es programas@bealia.tv, donde podéis pues mandarnos unos emails y contestarnos, preguntarnos. Nosotros estaremos encantados de siempre intentar encontrar soluciones a vuestras cuestiones. En el día de hoy, como digo, vamos a ver y vamos a tratar el tema de las nanotecnologías, para lo cual hemos preparado un vídeo muy cortito de 2 minutos donde explicamos brevemente qué son y cómo se utilizan, aunque después vamos a pasar una entrevista donde nos explicarán más concretamente todo el tema y todo lo que puede suponer para la salud. La nanotecnología es el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de la materia a nanoescala y la explotación de fenómenos y propiedades de la materia a nanoescala. Cuando se manipula la materia a la escala tan minúscula de átomos y moléculas, demuestra fenómenos y propiedades totalmente nuevas. Por lo tanto, científicos utilizan la nanotecnología para crear materiales, aparatos y sistemas novedosos y poco costosos con propiedades únicas. Nos interesa más que su concepto lo que representa potencialmente dentro del conjunto de investigaciones y aplicaciones actuales, cuyo propósito es crear nuevas estructuras y productos que tendrían un gran impacto en la industria y la medicina. Estas nuevas estructuras con precisión atómica, tales como nanotubos de carbón o pequeños instrumentos para el interior del cuerpo humano, pueden introducirnos en una nueva era. Los avances nanotecnológicos protagonizarían de esta forma la sociedad del conocimiento, con multitud de desarrollos, con una gran repercusión en su instrumentación empresarial y social. Actualmente, alrededor de 40 laboratorios en todo el mundo canalizan grandes cantidades de dinero para la investigación en nanotecnología. Unas 300 empresas tienen el término nano en su nombre, aunque todavía hay muy pocos productos en el mercado. Algunos gigantes del mundo informático, como IBM, Hewlett Packard, NEC e Intel, están invirtiendo millones de dólares al año en el tema. Los gobiernos del llamado primer mundo también se han tomado el tema muy en serio, con el claro liderazgo del gobierno estadounidense, que para este año ha destinado 570 millones de dólares a su National Nanotechnology Initiative. La característica fundamental de la nanotecnología es que constituye un ensamblaje interdisciplinar de varios campos de las ciencias naturales que están altamente especializados. Por tanto, los físicos juegan un importante rol no solo en la construcción del microscopio usado para investigar tales fenómenos, sino también sobre todas las leyes de la mecánica cuántica. Alcanzar la estructura del material deseado y las configuraciones de ciertos átomos hacen jugar a la química un papel importante. En medicina, el desarrollo específico dirigido a nanopartículas promete ayuda al tratamiento de ciertas enfermedades. Aquí, la ciencia ha alcanzado un punto en el que las fronteras que separan las diferentes disciplinas han empezado a diluirse, y es precisamente por esa razón por la que la nanotecnología también se refiere a ser una tecnología convergente. Muy bien, pues después de este breve vídeo sobre nanotecnologías, tengo el placer de presentaros a nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado se llama Giovanni Bottari, que es investigador del Departamento de Química Orgánica de la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenido, Giovanni. Bienvenido, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Bien, pues la verdad es que es un mundo totalmente nuevo para nosotros y para la mayoría de la población que no está dedicada y trabajando 100% como tú en estos temas. Aparte del vídeo, que ha sido pues como introducción muy aclaratorio, cuéntanos un poquito cuál es el origen de las nanotecnologías, de qué forma se empiezan a desarrollar pues, en el mundo científico y cuáles eran los beneficios que se buscaban con ellas. Sí, bien. Bueno, con nanociencias y nanotecnología en general, como hemos visto, bueno, en el vídeo,
se entiende aquel área de conocimiento de las ciencias aplicadas, un área, vamos a ver, bastante interdisciplinar, uh-huh. Que estudia el diseño, la preparación, la manipulación, el control de la materia, tanto orgánica como inorgánica, a escala nanoscópica. Uh-huh. También la preparación de dispositivos que puedan contener algunos componentes a escala nanoscópica. Uh-huh. Ahora, aquí es muy importante tener claro qué significa escala nanoscópica, las dimensiones que estamos hablando, porque uh-huh. es algo que no vemos en nuestra vida cotidiana. Exacto. Entonces, para hacernos una idea, entonces, la unidad de medida es el nanómetro, uh-huh. es el nanómetro, es la millonésima parte de un milímetro. Entonces, es algo que un poco nos puede superar en alguna manera, entonces se puede ver así. Si nosotros cogiéramos nuestra Tierra, el planeta donde vivimos, y lo achicáramos 1.000.000.000 de veces, tendríamos una esfera de la dimensión de una naranja. Uh-huh. Ahora, si este mismo proceso nosotros lo lleváramos a cabo a partir de la naranja, achicándola 1.000.000.000 de veces, tendríamos exactamente que es una nano-naranja, podríamos uh-huh. llamarla, de la dimensión de un nanómetro. Es justo una molécula de las que hemos visto, por ejemplo, en este uh-huh. vídeo, que es el fulereno C60, y una uh-huh. molécula, una nanoestructura, son 60 átomos de carbono organizados en forma de una esfera. Uh-huh. Entonces, en este caso, son dimensiones muy pequeñas donde aparecen propiedades que no son propiedades convencionales, uh-huh. son propiedades distintas de las que presenta la materia a escala macroscópica. Claro. Si uno... Para dar una comparación entre una cosa muy pequeña, como podamos pensar una célula, sí. y una nanopartícula. No, en este caso, con el caso de la célula, estamos hablando ya de una escala de las micras. En este caso, la micra sería 1.000 veces un nanómetro. O sea, que es bastante más pequeña muy que una célula. Aquí estamos célula. Hablando ya a nivel de átomos, de moléculas, uh-huh. es de la escala que nos movemos. Muy bien, muy bien. Si es un origen de la nanotecnología, bueno, probablemente la fecha clave en el famoso discurso de Richard Feynman, uh-huh. un premio Nobel de física en el 65, uh-huh. una de las mentes más brillantes del siglo pasado, uh-huh. Un discurso conocido con el título There is plenty of room at the bottom, uh-huh. que se podría traducir al castellano como ahí abajo en la materia todavía queda mucho sitio, uh-huh. donde por la primera vez este físico dijo o hipotizó los beneficios que la humanidad podría obtener de miniaturizar, de empezar a controlar a nivel atómico, a uh-huh. nivel de la molécula, la organización de la materia uh-huh. y construir, por ejemplo, máquinas moleculares que pudieran llevar a cabo funciones parecidas a las que llevan máquinas macroscópicas en nuestro mundo. Claro. Esto al final, en aquel entonces, estamos hablando del 59, sí, era. Era algo todavía como fantasciencia, una idea. Todavía faltaban 10 años para ir en la Luna, por ejemplo. Uh-huh. Pero al final no es nada más, nada menos de lo que lleva a cabo haciendo la naturaleza desde millones y millones de años. Uh-huh. Nuestro organismo, para sintetizar proteína, utiliza un ribosoma. El ribosoma es una nanomáquina uh-huh. que tiene 30 nanómetros de diámetro, una macromolécula, uh-huh. que codifica una información y produce un producto, en este caso la proteína, y lo hace la naturaleza utilizando no máquinas grandes, utilizando pequeños nanorobots, podríamos decir. Sí, sí. Así que el concepto. Hay dos aproximaciones en general que se utilizan en el campo de la nanociencia, de la nanotecnología para llegar a este nanomundo. Una es la que se llama aproximación ascendiente uh-huh. o top-down approach en inglés. Entonces, en este caso, lo que se hace es intenta miniaturizar los componentes, pero partiendo desde componente a escala macroscópica. Pero esto, claro, tiene sus limitaciones porque más pequeño es este componente que tú quieres preparar, más al final los utensilios que tú utilizas no pueden servir a esta función. Como claro. si nosotros con un hacha quisiéramos preparar palillos muy, muy, muy finos. Claro. Hay una limitación. Claro. Entonces hay otra aproximación, que es la aproximación ascendiente, uh-huh. o el bottom-up approach, donde en este caso se utilizan los átomos y las moléculas para que esto ya se vayan organizando a escala ya nanoscópica, entonces sea un asamblado de estos pequeños componentes que den lugar ya a estructuras nanoscópicas organizadas. Uh-huh.
Desde abajo. Desde abajo, entonces hay una estructura nanoscópica y después nosotros podemos integrar en dispositivos o que puedan tener una determinada función. El interés es muy, muy, muy grande. Esto lo se puede constatar desde la cantidad de dinero, hemos visto en el vídeo, que los distintos gobiernos o las empresas, que estamos hablando de multinacionales muy potentes, invierten en el campo de la nanotecnología. Estamos hablando de miles de millones de dólares. El interés es claro porque puede proporcionar estos materiales beneficio y beneficios muy importantes por la sociedad. En muchos campos, claro. En distintos campos. Hablando ya de la situación de España, aquí por ejemplo hay una red española que se llama NanoSpain, que lo que hace es aglutinar distintos investigadores, son más de 2.000 investigadores, más de 300 grupos de investigaciones, que investigan en distintos campos relacionados a la nanociencia y la nanotecnología. Hemos visto en el vídeo, este es un campo muy multidisciplinar. Aquí se necesita forzosamente la competencia de los matemáticos, de los químicos, físicos, de los biólogos. Los químicos tienen un papel clave porque nosotros somos lo que siempre hemos trabajado con, justo con los componentes de la nanociencia, que son átomos y moléculas. Y también en la misma Comunidad de Madrid hay una realidad, hay distintos institutos volcados a la nanociencia en toda España. En la comunidad tenemos uno también que ha sido inaugurado en el 2007, el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en la Nanociencia, el INDEA Nanociencia, que con el fin de crear un instituto de excelencia tanto a nivel nacional como internacional para coordinar esta investigación de los distintos grupos y después claramente con el fin último de revertir todo este conocimiento, este descubrimiento en alguna en manera la sociedad, sobre la sociedad, claro. Que el fin último al final de toda la investigación sea básica, que la que llevamos a cabo en la universidad, sea a nivel de industrias, al final el fin último es que la sociedad se beneficie de los avances, de la de la nanotecnología. Muy bien, pues de hecho, como siempre en todos los programas, hemos salido a la calle y siempre hacemos unas preguntas básicas para también confrontar pues, la voz de los expertos con la voz del pueblo, ¿no? De qué sabe la sociedad a pie de calle. Y bueno, hemos salido y hemos preguntado efectivamente a ver la gente qué tipo, bueno, cuántas personas sabían exactamente qué era la nanotecnología. Vamos a verlo. Ni idea. Muy poco, la verdad es que muy poco. Alguna vez he oído en la tele, pero no, la verdad es que lo desconozco. No tengo ni idea. Nada. No lo he escuchado. De verdad que no tengo ni idea. Pues es una nueva ciencia que trata sobre las posibilidades que tienen los materiales de construirse a unos niveles de escala nanotecnológicos que se miden por nanómetros. Y se construyen máquinas, se construyen medicamentos que van a atacar determinadas células o hacer determinada actividad. Muy bien, Giovanni, pues como vemos la mayoría de la gente, excepto este caballero del final, no sabe lo que es la nanotecnología. Es una cosa que no es sorprendente, como dices, esto es bastante reciente y bueno, poco a poco la sociedad sabrá, se beneficiará y de hecho ya se está beneficiando de algunos de los, bueno, de estas investigaciones y de estos descubrimientos. A mí me gustaría llevarlo a un plano más práctico y preguntarte desde el punto de vista del consumidor, ¿qué productos existen hoy en día que tengan elementos bueno, que provienen de la nanotecnología? Sí, bueno, este concepto al final muchas veces tenemos que la nanotecnología es algo que vemos probablemente en la película de James Bond, algo al final una cosa que de 20 años, 30 años de vista, y esto es una concepción equivocada. La nanotecnología está ya entre nosotros, está en lo que bebemos, está en la ropa que llevamos, nos rodea básicamente, y son número de infinidades, la cantidades de objetos que están procesados, que llevan algo relacionado a la nanotecnología, los distintos campos también de investigación que se benefician de esta nanotecnología.
distintos campos de investigación, la medicina, por ejemplo, uh-huh. En este caso hay nuevos materiales, materiales muy resistentes, materiales muy ligeros que se pueden utilizar, por ejemplo, para prótesis uh-huh. y que son fabricados a partir de nanomateriales uh-huh. y que tienen propiedad que no tienen materiales convencionales, por ejemplo, que se utilizaban para preparar estas prótesis. En el campo de la medicina también es muy importante la utilización de, en algún caso, nanopartículas, muchas veces nanopartículas de oro, para llevar a cabo un proceso que se llama de nanotermólisis. En este caso, estas partículas están inyectadas, están funcionalizadas con algunas moléculas, diríamos, que reconocen, por ejemplo, células tumorales. Entonces, esta nanopartícula son llevadas a estos tejidos, en general son de cánceres de piel, y después aplicación de algunas radio iluminación alguna, uh-huh. de alguna frecuencia, son capaces de excitar esta nanopartícula que entonces generan localmente temperaturas muy elevadas que llevan a la muerte de estas células cancerosas. Uh-huh. O también vehiculización de fármacos. En este caso, los fármacos pueden ser contenidos en algunos nanocontenedores, podríamos uh-huh. decir, que son llevados a una zona determinada del, uh-huh. del, donde queremos que actúe el fármaco uh-huh. y una vez llegada a esta situación se puede hacer que sea soltado este fármaco, entonces que actúe localmente uh-huh. en el sitio donde más se necesite, por ejemplo. Uh-huh. Esto es el campo de la medicina. En el campo de la agricultura también, ahí los nuevos fertilizantes, nuevos herbicidas, plaguicidas, basado en nanomateriales hay muchísimo, hay compañías como BASF, que es una de las mayores compañías del mundo en producción de fertilizantes, que tiene una división con grande cantidad de dinero relacionada exclusivamente al desarrollo de nanotecnología para miniaturizar el tamaño de esta nanopartícula para que sean, por ejemplo, más miscibles en el agua uh-huh. y que sea, por ejemplo, no consiguen atascar los aspersores cuando se depositan. Claro, son tan pequeñas. Claro. De los cultivos. Esto es algo necesario porque al final, queremos o no, en el mundo somos muchos y entonces uh-huh. ahí se tiene que buscar formas nuevas y más eficaces también de producir alimentos y por su, y, entonces esto es una posible aplicación. Tenemos también el campo de la informática, ahí probablemente es el campo que más se ha beneficiado de la nanotecnología. Uh-huh. Hoy en día probablemente si uno se pregunta a la calle el término nano, la gente la primera cosa diría el iPod nano, uh-huh. Que es probablemente lo que más se relaciona. ¿Por qué? Porque también ahí en el campo de la informática la miniaturización es algo crucial. Claro. Hoy en día se presentan ordenadores que son del tamaño probablemente de los móviles de hace 10 años, que tienen la misma función de un ordenador de hace 20 años probablemente de mesa. Claro. Y esto pasa por miniaturizar muchas partes, de estas componentes, los procesadores, para que puedan hacer cálculo mucho más rápidamente, uh-huh. gastando menos energía y de manera mucho más eficiente. El campo probablemente también un campo que se ha beneficiado mucho de las energías alternativas. Esto uh-huh. es un campo también muy importante que repercute fuertemente en la sociedad. Uh-huh. Por ejemplo, en este caso, la búsqueda de nuevos materiales que sean capaces de convertir, por ejemplo, luz solar en energía eléctrica. Uh-huh. Es la búsqueda de fuentes alternativas de energía. En este caso también aquí los nanomateriales juegan un papel muy importante porque tienen propiedad particular, pueden aumentar fuertemente la superficie uh-huh. de esto, capaz de recolectar esta energía que recibimos desde el sol, entonces a llevar a cabo a poder preparar dispositivos fotovoltaicos que puedan de alguna manera paliar los problemas energéticos uh-huh. que tenemos hoy en día derivados de fuentes como por ejemplo de energía como el carbono o la energía nuclear. También uh-huh. aquí energía eólica, nuevos materiales para hacer, por ejemplo, las palas de los molinos de viento más ligeras, más resistentes. Uh-huh. El campo medioambiental, también ahí hay muchísimos beneficios. El tratamiento de aguas residuales, uh-huh. Nanopartículas, por ejemplo, de dióxido de titanio, son capaces de oxidar, debido al tamaño tan pequeño que tienen, oxidar de manera eficaz moléculas orgánicas uh-huh. que son en general derivada de proceso en la componente de fabricación de algunos uh-huh. de algunos productos. Sí.
Entonces, en este caso, estas moléculas son oxidadas, entonces podemos mejorar la calidad de nuestro medio ambiente. Hay también el campo de la belleza, de los cosméticos, de la pasta dentífrica, de productos que la gente puede usar, de los alimentos, de las fibras. De hecho, de todas formas, Giovanni, me interesa lo que has dicho, por ejemplo, del dióxido de titanio, porque yo estuve en una conferencia internacional hace unos meses en los que había un ponente que hablaba de los posibles peligros del dióxido de titanio que se está utilizando en muchos componentes, entre otros en cremas solares para niños. Es muy alentador ver todas las posibilidades, ¿verdad? Y todos los beneficios que potencialmente tienen estas nanotecnologías. Pero me cuestiono porque lo estamos viendo, la ciencia también se está planteando cuáles son los riesgos de tener esas nanopartículas que penetran a través de la piel o que inhalas o que te comes porque a través de la comida ingieres. Al final llegan a nuestro organismo y si bien estos fertilizantes se han usado en los tomates y en las verduras y en determinadas plantas que luego, o pesticidas incluso, que luego por mucho que laves a esa nanoescala puede que no se retiren del todo, y al final si se ingieren, ¿cuáles pueden ser los potenciales riesgos, ¿no? De hecho, voy a dar paso a los segundos vídeos que hicimos en la calle, porque hemos preguntado a la gente sobre su seguridad también, qué opina la gente y luego hablamos más del tema. A ver, yo confío en que si se sale al mercado es porque hay antes unas pruebas y científicos detrás, ¿vale? Hombre, me parecería muy mal, que claro, lógicamente habría que analizarlo, pero tampoco sé exactamente si realmente es así, ¿no? O sea, claro, tengo información sobre este tema, claro. Hombre, que si efectivamente es así, pues el beneficio que tiene por un lado creo que le contrarresta con otro, ¿no? Entonces, bueno, mi opinión queda ahí, no sé, decidir cuál es, tiene más valor. Pues que habrá que investigar, porque no tengo ni idea si puede venir bien o mal para la salud, pero es contrastarlo, habrá que hacer pruebas para ver qué es lo que se determina. Muy bien, pues como vemos tampoco la gente piensa, bueno, si son seguras, fantástico, si no son seguras, deberíamos estar avisados. Como te decía, hay bastante debate en torno, por una parte, el sector científico y por otra parte el sector regulatorio, a nivel legal, a nivel de Bruselas, en los que muchos científicos independientes y muchas ONGs ya empiezan a decir se están introduciendo estos materiales, estos nanomateriales, a todos los niveles, como dices, en cosméticos, la gente se lo pone, la gente se pone en cremas, en vitaminas hidrosolubles, en pastillas, en prótesis, como decías, en prótesis dentales. Y efectivamente, fueron diseñados para un fin, pues como dices tú, para mejorar las cualidades intrínsecas del objeto, de la tecnología, en este caso, y mejorar la salud. Lo que han empezado a ver los científicos, por otra parte, como sabemos, es que el cuerpo, y ya hemos hablado de la proporción entre la célula y la nanopartícula, cuando entra en la célula esta partícula, a lo mejor de oro, que efectivamente está diseñada para exponerla a una radiofrecuencia y matar la célula cancerígena. Pero ¿cuándo no va a la célula cancerígena? ¿Qué pasa con este dióxido de titanio que va directamente sobre la piel de los niños, que está haciendo unos efectos? Había bastantes científicos preocupados por el tema. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las prótesis? De hecho, en este congreso internacional que te comento en Alemania, había muchísimos, me parece que más de 7 ponentes que traían fotos de implantes que se habían hecho con nanotecnologías, de prótesis de caderas, de implantes dentales, cómo el cuerpo lo rechazaba porque había una serie de nanomateriales implicados que el cuerpo no sabía cómo reaccionar, porque además esto, como es tan pequeño, ¿verdad?, es una escala tan pequeña, el cuerpo, digamos, no sabe lo que hacer.
¿Qué dice la ciencia respecto, o qué está haciendo la ciencia respecto a estos problemas paralelos? Bueno, en este caso claramente es completamente entender el miedo y la preocupación que pueden generar algunos estudios que, bueno, todos los oímos sobre la utilización de estos nanomateriales en nuestra vida cotidiana. Son distintas la manera de cómo estos nanomateriales pueden entrar en nuestro organismo por ingestión, por respiración. La utilización, por ejemplo, de crema, debido al pequeño tamaño, pueden pasar de alguna manera fácilmente la barrera del derma, entonces entrar ya en nuestro sistema sanguíneo. Lo que está claro que sí, se necesita una regulamentación de este sector, esto está claro. Se necesitan estudios claramente hechos por instituciones reconocidas, por científicos reconocidos. Lo que se necesita son también agencias internacionales que puedan entonces hacer un seguimiento de la distinta fase, por ejemplo, de la preparación de un nanomaterial y después también ver las distintas implicaciones que estos materiales puedan tener para nuestra salud. Esto está claro. Hay estudios hechos, por ejemplo, sobre animales, sobre ratones de laboratorio, que han visto que una exposición, por ejemplo, a nanotubos de carbono respirado por estos ratones resultaba en una deposición, una sedimentación de estos nanotubos en los pulmones y a la generación de inflamación, de también desarrollo de tumores en algunos casos. Lo que sí está claro que lo que se tiene que hacer es investigar, ¿no? El hecho que tenga unos efectos colaterales no tiene que entonces decir tenemos que suplantar completamente esta nanotecnología, porque los beneficios, os digo, son muchos. Lo que sí que haber, que tiene que haber son agencias reguladoras independientes, claramente, que tienen que averiguar controlar todos los distintos pasos de esta producción y después la emisión en el mercado de estas nanotecnologías. Sí, de todas formas, siguiendo el principio de precaución y tras lo que, como hemos comentado en otros programas, con lo que ha pasado con el tabaco, con el benceno, con el DDT, con los rayos X, con muchísimas sustancias que solo después de que haya habido miles y millones de muertes, el asbesto, por ejemplo, estoy pensando ahora que es muy parecido, porque el asbesto tiene un tamaño muy pequeño, entran las partículas y se produce cáncer. Y de hecho el otro día en unas jornadas muy interesantes de asbestos estaban diciendo que el pico de cáncer que va a haber ahora entre 2012 y el 2020 van a ser de más de 6.000 personas de cáncer por comunidad autónoma en España solo. ¿Realmente no deberíamos aplicar el principio de precaución también ahora y solo introducir estos nanomateriales, estas nanopartículas al mercado cuando se haya probado totalmente su inocencia, por así decirlo? De hecho, quiero recordar el ejemplo que a mí particularmente y personalmente me hizo pensar sobre lo que dices de los beneficios. Seguramente estas agencias regulatorias deberían tener en cuenta, por una parte, el beneficio versus el riesgo y el daño. Porque había hay de hecho en el mercado un textil con una nanosilver, una partícula de nanoplata, sí, nanoplata, esto para que la están utilizando para disminuir el olor del cuerpo, ya que esta nanopartícula neutraliza un poco los olores. Pero claro, uno se pregunta, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? ¿No será mejor utilizar un desodorante natural en vez de llegar a dar un tipo de tejido que puede suponer el riesgo para una persona? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es siempre bastante. A mí me preocupa, sobre todo porque los nanomateriales o la nanotecnología, digamos, está en la base de todos los avances científicos de hace 100, 200 años. Y parece que están siguiendo el mismo camino, es decir, ya los tenemos en el mercado, ya hay, estábamos oyendo también en este congreso, ketchup o el chocolate, para que sea para que aparezca más sabroso y cristalino, le meten nanopartículas el ketchup, para que salga más cantidad del bote, le meten nanopartículas. No sé si es necesario, yo desde luego no soy para quien juzgar, pero, ¿me entiendes? Hay determinadas
como has dicho y has mencionado sectores muy interesantes de medioambiental, sectores donde, bueno, pues la ciencia está aplicando esta nanotecnología a todos los sectores. Sin embargo, me preocupa esos sectores que van directamente relacionados con la salud y el medio ambiente, porque al final todos somos uno, el planeta y nuestro cuerpo es uno, y puede haber determinados riesgos. Y por otra parte, lo que digo, por la falta de conocimiento de estos tecnicismos, de este campo, que es tan complejo porque es multidisciplinar, en la cabeza, digamos, de los reguladores de Bruselas, de Europa, que al final es la madre por la que nosotros nos regimos, y muchos países, por lo menos en Europa, rigen y diseñan su legislación nacional. A nivel de regulación, también vosotros como científicos sois conscientes que no está claro el papel de las nanotecnologías respecto de la salud, ¿no? Sí, este desordenante es una pena que todavía con toda la inversión que se hace en nanotecnología no se haya ya también creado al mismo tiempo organismo regulador e independiente que puedan entonces también averiguar la bondad de esta tecnología o el impacto que esta nanotecnología puede tener sobre la salud, por ejemplo, de los ciudadanos. Entonces, uh-huh. esto es algo que es necesario y nosotros como científicos, claro, también lo necesitamos, porque al final queremos también hacer ver a la sociedad que lo que hacemos, los esfuerzos, las inversiones, en lo que se hace realmente por, claro, un beneficio. Claro. Entonces esto es fundamental, que tiene que haber, y esto no hay ni a nivel, bueno, a nivel español no hay, ni tampoco a nivel europeo. En Estados Unidos ya algo empieza a surgir porque es mayor la inversión, uh-huh, de capitales en este sector, también las leyes son un poco más estrictas en este sentido, pero lo que se necesita es también organizaciones imparciales que puedan. Aquí lo importante también es saber de cuál es la fuente de estos estudios. Entonces, en este caso, por esto necesitamos de, correcto, un organismo internacional. No puede ser una persona individual, tiene que ser un estudio, sí, universidades. Estos estudios, también el problema de ver un impacto directo es que estos estudios son estudios que se tienen que hacer en una escala temporal que no puede ser la semana o el mes. Para ver un efecto de una nanopartícula que nos echamos en un cosmético. Sí, un cosmético. Entonces tiene que ser sobre un grande muestra de población a lo largo de mucho tiempo. Los factores, nosotros somos un organismo complejo, nuestro cuerpo humano es la más bella máquina del universo, yo creo, y son tanto y pequeños los factores que juegan un papel donde un pequeño cambio, como puede ser la introducción de esta nanopartícula, puede generar un grande efecto, un problema, una enfermedad en algún caso. Entonces es muy difícil también saber y monitorar de alguna manera cómo estas pequeñas partículas pueden afectarnos, pero sí, estos estudios se tienen que hacer, pero lo que me gustaría resaltar es que estos estudios son necesarios claramente, pero al mismo tiempo otra tecnología, por ejemplo, un poco controvertida, la de los telefonía móvil, por ejemplo, uh-huh, es algo donde ahí también hay estudios, alguna vez contrastado, otra vez no, de los efectos de esta radiación, por ejemplo, de los móviles sobre el uso cerebro, intensivo, sí, sobre el cerebro, de un repetidor de antena al lado de escuelas. Ahí, exacto, son estudios, efectivamente se tiene que hacer esos estudios, es importante averiguar efectivamente si hay una relación causa-efecto de una exposición excesiva, uh-huh, de esta radiofrecuencia, uh-huh, con algunas enfermedades. Pero al mismo tiempo no podemos imaginar nuestra sociedad hoy en día, en 2011, sin telefonía móviles. Uh-huh. Yo lo utilizo muy poco, pero hay gente que depende exclusivamente, uh-huh, del móvil. Entonces, lo que se tiene que hacer claramente es buscar alternativas a esto. Uh-huh. Si se ve que una fuente de radiación está tan cerca, entonces tiene que buscar un teléfono móvil que a lo mejor en alguna manera proteja pantalla, de estas radiaciones. Si se averigua efectivamente que estos repetidores al lado de un centro habitado se llevan fuera, claro, y se busca otra tecnología que puedan darnos, exacto, proporcionar este mismo beneficio. Esto no es, yo creo, esta la nanotecnología, no se puede decir nanotecnología sí o no, como se puede decir, yo creo, con otros problemas. Probablemente tecnología como la del nuclear, probablemente. Uh-huh. Ahí hay algunos beneficios claros.
Somos mucha gente en nuestro planeta, más de 7.000 millones, y necesitamos mucha energía para utilizar nuestro iPad, nuestra vida diaria. Entonces tiene que producir mucha energía. La energía nuclear es una fuente ahora que nos proporciona mucha de esta energía que necesitamos. Pero ahí también hay un riesgo, y un riesgo está ahí, son muy claros, qué hacer con estos residuos y posible escape de estos residuos. Tenemos ya el caso de Fukushima desde menos de 6 meses. Entonces, en este caso es cuestionable decir, ¿la queremos o no la queremos? ¿Por qué? Porque también hay otra fuente de energía que podemos utilizar. ¿Pero no crees que la gente, para decidir si la quiere o no la quiere, necesita información? Esto, claro, y esto pasa entonces por estudio que se tiene que hacer sobre esto. Ese es el problema, el riesgo, ¿verdad?, que se impone a la sociedad, en una sociedad ignorante, en el sentido de que no sabemos qué riesgos, y lógicamente yo sé que la crema que le pongo al bebé, a mi hijo, le puede hacer daño, pues elijo una alternativa, como dices tú, más segura. De hecho, voy a ir a pasar al último vídeo que hemos hecho en la calle sobre, efectivamente, si la gente siente que sería importante tener más información sobre estas tecnologías. Vamos a ver qué dicen. Por supuesto que sí. Además, ahora que me lo has dicho, voy a intentar informarme para tener una idea, ¿no?, de lo que es, si realmente es peligroso o no, ¿no? Pues sí, porque forma parte del futuro. Es muy fácil y muy barato de construir. Tiene unas opciones incluso a nivel militar espectaculares. Puede utilizarse como armas de ataque. Y por supuesto que hay que estar muy al tanto de ello. Bueno, yo creo que si quieres te puedes informar. Lo que pasa que yo creo que nos debe dar la información cuando yo esté resuelto, ¿sabes? No, a lo mejor que si tiran 20 o 30 años en investigación, bueno, pues... Hombre, todo lo que sea estar informado sobre la salud creo que es importante. Cuanto más sepamos, mejor. Muy bien, pues como estábamos diciendo, mucha parte del problema, ¿no?, del riesgo público, es que estamos dejando a elección de la sociedad una elección con solo la mitad de la información, primero o de toda la información, porque la gente no sabe ni lo que es una nanotecnología, ni lo que es una nanopartícula, que está en el ketchup de su hijo, en el chocolate que se pone para la tarta, en la crema de sol. Lógicamente también está en los microchips y en cosas que son muy beneficiosas, pero me gusta que ha sacado el paralelismo de los campos electromagnéticos, porque efectivamente está pasando lo mismo que ha pasado con el tabaco y no quiero o no deberíamos ser una sociedad suficientemente rápida e inteligente como para que no pasase con el tema de las nanotecnologías. El tema del electromagnetismo, y como decías tú, habría que hacer una exposición a un sector de la población muy amplio y por un largo tiempo para saber los posibles riesgos, ¿verdad? Pero ¿es eso lo que estamos haciendo o al final? Porque realmente cuando se hace con ratones de laboratorio se hace a menor escala, también porque su vida es más pequeña y más corta, quiero decir, y se hace el paralelismo. Y es curioso porque cuando se trata de medicamentos sí que se hacen pruebas en ratones y esos medicamentos se introducen. Pero cuando se trata de nanopartículas o nanotecnología se hacen determinados estudios en ratones, las conclusiones son, como dices tú, que se han hecho, que hay inflamación de tejidos, hay incluso producción de tumores, se han relacionado con enfermedades de Parkinson, se han relacionado con problemas de corazón, estas nanotecnologías. Hay ya cada vez más estudios diciendo, señores, esto puede ser peligroso y se están, incluso con diabetes del tipo 2, estaban diciendo en este congreso, estos riesgos que ya se están viendo en población, es difícil sacarlos de la propia, como dices tú, ¿no? Del laboratorio. Del laboratorio y por otra parte del mercado. O sea, cuando tú haces un producto mal, digamos mal porque supone un riesgo, pero lo has distribuido, ya has causado el mal, ¿no? El daño, digamos, ¿no? Nosotros, yo desde el punto de vista jurídico, legal, que es la formación que tengo, veo que es el mundo al revés, es decir, el empresario, la empresa, las tecnologías se tienen que investigar, los investigadores tenéis que hacer vuestro trabajo, que lo hacéis muy bien, pero las empresas tienen que investigar y dar suficiente certeza, o sea, certeza
100% de que no existe riesgo, como ha pasado con las telefonías, como pasó con el tabaco, como el asbestos. Es decir, ahora en realidad no quiero decir que está la población usándose como conejillo de indias, pero realmente vamos a saber qué ha pasado con la telefonía móvil dentro de 10, 20 años. Con el asbestos ya lo estamos viendo, con las nanotecnologías van a pasar dentro de 30, 40 años. Es importante desde el mundo de la ciencia como tú que se haga un énfasis en que estas nanomateriales, estas nanotecnologías sean de riesgo cero, ¿no? Sí, el problema aquí radica en el hecho que estos estudios se hacen, pero la escala temporal es una escala larga, donde se puede hacer un seguimiento, y también el hecho que, como decíamos antes, que nosotros somos una máquina muy complicada, muy compleja, y todavía no está claro. Por ejemplo, ya olvidándonos de la nanotecnología, considera recogiendo una persona que vive en un sitio idílico, sin nanotecnología, sin radiofrecuencia, esta persona puede desarrollar un cáncer. ¿Por qué? Todavía no se sabe, no se sabe todavía los factores que, por ejemplo, puedan desencadenar la formación de un enloquecimiento, podríamos decir, de alguna célula que después da lugar a un cáncer. Entonces, es algo muy complicado, no es desafortunadamente una ciencia exacta, sí, una matemática donde efectivamente decimos, ah, entonces hay, si hacemos esto, esto, riesgo cero. Hay, no sea tampoco, o sea, decir que la sociedad hay sea... Hay un poco de riesgo, sí. Hay un poco de riesgo, y no es tampoco decir que la sociedad son unos conejitos de India, sino que hay esta investigación. Efectivamente, muchas veces se mete en el mercado... producto donde no se hace un seguimiento efectivamente de riesgo de este que puede tener esto en este caso estos nanomateriales para la gente. Entonces, en este caso es fundamental que haya estos organismos que puedan seguir la preparación, por ejemplo, también de esto, como los trabajadores que generan esta tecnología, si están expuestos a ello, como están expuestos probablemente en mayor dosis a esto nanoobjeto. Y después, claramente, también el receptor último de esta nanotecnología son la persona, claramente, de la calle, de nuestra sociedad. Entonces, estos estudios son fundamentales. Desafortunadamente, no se puede tener la respuesta el día de mañana. Pero no se pueden hacer en ratones. Y se hacen, de hecho, se hacen. La investigación que llevamos a cabo, no la que hago, por ejemplo, yo en concreto, pero la que se hace de ya aplicaciones más relacionadas al bio, a nuestra salud. Sí. Entonces, en este caso, claramente, cuando se publica, por ejemplo, cuando ya se hacen estudios de parte de algunas compañías, entonces se tiene que también hacer estudio, en este caso, en ratones, para ver el efecto que tiene. Después, extrapolarlo esto, llevarlo a cabo ya al siguiente nivel, a escala ya de humana, se hace por los fármacos. Y ahí hay entidad reguladora en Estados Unidos, una entidad muy potente, la Food and Drug Administration, donde hace un seguimiento de los distintos fármacos en fase 1, fase 2, fase 3, hasta de ser llevado ya a las farmacias. Y lo mismo tendría que pasar en el campo de la nanotecnología, crear estas instituciones, estos organismos independientes, no pueden estar claramente financiados por Unilever o por Kraft, entonces tienen que ser organismos internacionales independientes que puedan ver los distintos riesgos que esto pueda tener. Pero lo que yo creo que es importante es saber que no podemos hoy en día, en 2011, decir la queremos, no la queremos. No es que sea demasiado tarde, es que ya nuestro estilo de vida, ya nuestra sociedad ya necesita esta la nanotecnología y todos los beneficios que nos pueda llevar. Yo confío en el hecho que el hombre que ha sido tan listo para miniaturizar y para llegar y a controlar de manera tan precisa y tan exacta los átomos pueda también buscar soluciones a algunos de estos problemas son consecuentes de esta tecnología. De todas formas, Giovanni, ha sido muy interesante toda, digamos, la discusión por la complejidad, ¿no? Para transmitir la complejidad del tema, los beneficios por una parte, los posibles riesgos que existen, la necesidad de estos organismos y de hacer su trabajo para regular correctamente y de empezar a poner barreras a, como dices tú, a posibles elementos que supongan un riesgo social. Claramente siempre tenemos que evaluar la necesidad, como dices tú, de introducir estos determinados productos o tecnologías en la sociedad, y sobre todo lo más importante desde el punto de vista legal y de derechos humanos es que cuando el que al final tendría que decidir es el usuario, el decidir
si es necesario realmente tener este tipo de crema o este tipo de sartén o este tipo de chocolate y sabiendo el riesgo que viene asociado, utilizarlo o no, como dices, con los móviles, con las antenas y con otro. De todas formas, hemos discutido muchos temas a lo largo de estos programas y en la misma línea estamos todos de acuerdo en que hace falta más, una mejor regulación, más precaución realmente y más prevención también por parte de las familias. Yo animo a que la gente se informe, empiece a cuestionar los productos que nos rodean y por supuesto se beneficie de los avances tecnológicos que tanto nos ayudan y que evalúen ellos mismos el riesgo para ellos mismos, para sus familias, para sus amigos y su entorno de tecnologías que nos hacen la vida más fácil y que por otra parte a veces, en algunos casos, suponen un riesgo. En cualquier caso, Giovanni, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer de verdad tenerte y una persona con tanto conocimiento siempre nos ayuda muchísimo para transmitir bien a la sociedad los detalles, ¿verdad?, de temas tan complejos como las nanotecnologías, y esperamos verte en algunos programas, en algunos meses, e incluso hacer un segundo programa para ver los avances, a ver qué tal estamos, ¿eh? Muchas gracias, Giovanni. Pues muchas gracias a todos. Yo recuerdo, cualquier duda que tengáis, tenemos un email que se llama programas@vealia.tv, al que nos podéis escribir, nos podéis mandar preguntas, incluso bueno, consejos debates para futuros programas, para poderlos tratar con vosotros. Estamos aquí para ayudaros, estamos aquí para difundir información que pueda hacer la vida, una vida más saludable para vosotros y para vuestras familias y en fin, para todos, porque en realidad una sociedad sana y feliz es lo que realmente queremos todos. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo programa.